The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. Claro, cualquiera que ya lleve bastante tiempo en mi canal, conocerá al bateador veloz adicto a la cafeína, y bueno, ya saben que este es mi personaje favorito, y saben, he visto que algunos lo infravaloran un poco, y por eso traigo un top de 5 personajes que no le ganan al scout, y también traigo este video porque fue el video ganador con 13 votos, pero antes voy a explicar las capacidades físicas del scout, ya que algunos no entienden mucho sus habilidades, así que comencemos. Fuerza. En fuerza, este demostró noquear a un oso con un hueso, haciendo que se rompa al impacto, pudo matar al jefe de tan solo 3 batazos, el cual tendría a lo mucho una resistencia muro, manda a volar a toda fuerza a los jugadores con su bate de béisbol, e incluso los llega a matar con ese golpe, y destruir y masacrar a algunos robots con sus manos. Con esto, Scout tendría una fuerza muro con 2 signos de más, aunque a un nivel muy bajo. En su resistencia, se aguanta ser sometido varias veces por el soldier, quien tiene una fuerza suficiente para quebrar cuellos de humano y osos, también resistió que el soldier le quiebre los brazos, se aguantó el golpe de un oso, aunque este casi muere desangrado, resistió la explosión de varias granadas del Demoman, soportar que el pan gigante lo lance unos metros lejos y cayendo de una gran altura, soporto los golpes a algunos robots, los cuales son sobrehumanos en fuerza, aunque este casi muere. Soporto que el jefe le sacara su sangre de un golpe, y su mejor hazaña fue resistir la onda expansiva de un misil para después recibir la explosión de 3 misiles que lo mandaron a volar a una ventana. En velocidad, en reacción pudo esquivar los golpes de Heavy fácilmente, y hay que decir que Scout no se estaba tomando en serio la pelea, también es capaz de esquivar tentáculos de un pan de tumores, e incluso corriendo es capaz de esquivar misiles, y balas de una centinela de nivel 1, en desplazamiento puede correr tan rápido para impedir que unas balas le den, y también corriendo puede esquivar un misil, y además de que se sabe que este puede correr 35 km por hora y correr 10 metros por segundo, y además de que tiene una habilidad especial que es dar un doble salto en el aire, en combate, pudo golpear a Heavy sin que este reaccione, el cual es capaz de matar a una osa madre con sus manos, golpear al soldier dejándolo noqueado, y también puede atacar a osos y a robots sin que estos reaccionen, así que en reacción y desplazamiento sería supersónico con un signo de más, y en combate sería sobrehumana con 2 signos de más. En inteligencia sabe usar sus armas a la perfección, y sabe cómo burlar a sus compañeros en la batalla. Su única debilidad es que es bastante confiado. En su armamento, son muchas armas, pero su armamento adecuado es la escopeta conocida como la fuerza de la naturaleza, con la cual puede dar un salto triple en el aire si disparo en el suelo y puede mandar a volar a los jugadores, su bate, que puede lanzar una pelota, una pistola, y la bebida Bonk, que lo hace hipersónico. Así es, en este puesto, el antihéroe de Marvel, Deadpool, de las películas del mismo nombre. En fuerza, Deadpool es lo suficientemente fuerte para atravesar a una persona con su espada, y atravesó el concreto de la pared con la misma persona, puede mandar a volar a personas con una sola mano, puede empujar a una persona tan fuerte que este rompe una puerta de auto, y además de que con sus katanas, puede cortar extremidades como brazos y cabeza, e igualar a alguien como lo es Francis, el cual puede doblar borras de metal con una mano, y levantar a una persona con una mano.
En Resistencia, las balas de pistolas y metralladoras no lo afectan, puede soportar la explosión de un laboratorio y la explosión de un departamento, aunque eso lo dejó hecho pedazos, soportar hachazos en su cuerpo, golpes de seres que tenían fuerza sobrehumana, caerse de una gran montaña y destruirse la cabeza, que le corten cualquier extremidad, y que le claven cuchillos en la cabeza, y hay que recordar que tiene regeneración, aunque es bastante lenta, y además está confirmado que él es completamente inmortal. En velocidad, en combate, puede igualar a alguien como lo es Francis, quien tiene capacidad físicas iguales a las de Jack Paul, y además de que pudo golpearlo sin que este reaccione en una ocasión, e incluso es capaz de matar a soldados con un simple ladrillo, en reacción, puede bloquear y esquivar balas con sus espadas, y bloquear ataques de personajes que eran humanos máximos, y en desplazamiento, puede esquivar balas corriendo, y en inteligencia, a pesar de que Jack Paul es algo idiota y bastante confiado, es un experto con sus katanas y sabe usar bien sus armas, y también supo encontrar a las personas que trabajan para Francis. Bueno, veamos, si bien los dos saben usar sus armas de fuego, en capacidad físicas, el Scout gana en fuerza, ya que este logró noquear a un oso con un simple hueso, que es superior a cortar extremidades. Además, Scout también ha demostrado a mandar a volar a personas que son más pesados que él, y en resistencia, aquí sí estarían algo igualados, ya que ambos han recibido cosas similares, pero hay una diferencia, y es que el Scout no ha quedado destrozado o queda fuera de combate por unas horas, y en velocidad es más que obvio que si Scout toma la bebida Sbonk, violaría de Jack Paul en velocidad, ya que esta versión de Jack Paul no llega ni a lo hipersónico, y sin la bebida ambos estarían igualados, pero la escopeta del Scout, o sea la fuerza de la naturaleza, podría mandar a volar a Jack Paul, y podría quedar algo dañado si recibe el segundo disparo, y contando que Jack Paul al igual que el Scout es algo confiado, Scout tendría algo de oportunidad de... Así que, el puesto 5, se lo queda de Jack Paul. En este puesto está el mejor agente de la organización. En fuerza, este puede incluso tener forcejeos con Nata, someterlo, aturdirlo de un golpe, le pudo aventar jaulas con gallinas para que este tuviera el paso bloqueado, puede incluso llegar a tumbarlo con sus golpes, e incluso podía tener peleas parejas con Nathan, y eso que Nathan es muro con un signo de más en fuerza. En la resistencia, este es capaz de resistir golpes de Nathan, el cual es muro en fuerza, puede soportar que Nathan le rompa una tabla de madera en la cara, resistir un disparo en el hombro, y otro en la espalda, soportar que Nathan se avanzara en dos ocasiones hacia él y cayeran de una altura media, y también resistió que Nathan lo golpeara en una fuente hecha de concreto haciendo que ésta se rompa. En velocidad, es capaz de esquivar e interceptar golpes de Nathan fácilmente, e incluso era capaz de someterlo sin que este reaccione, además de poder darle una pelea bastante pareja a Nathan, y en desplazamiento fue capaz de darle una gran carrera a Nathan, igualando en velocidad, así que su velocidad sería subsónico con dos signos de más, ya que recordemos que Nathan era subsónico en sus tres velocidades. Y en inteligencia, es sigiloso, sabe usar armas de fuego, y es uno de los mejores agentes de una corporación. Bueno, como lo explico, Talbot no tiene nada que hacer con el Scout. Scout es más fuerte, más rápido, y más resistente, pues la velocidad supersónico es bastante superior a la subsónica, y por cierto, Scout supera también Nathan en velocidad, y Scout no necesita usar la bebida Bomb para ser más rápido, ya que sin la bebida sí lo supera, y con la bebida sin duda lo viola en velocidad, y Scout al ser mucho más resistente, no le costaría tanto resistir los golpes de Talbot, y sus armas de fuego no le servirán a Talbot, ya que Scout sigue teniendo mejor armamento. En el tercer puesto, está uno de los personajes más originales de los creepypastas, Herman Spencer, de los casos de Herman Spencer.
En fuerza, pudo destruir una puerta de madera con su codo, también pudo destruir una puerta de metal abalanzándose contra ella, pudo someter a su compañero fácilmente, el cual era policía, e hizo lo mismo con el Derrake, el cual es un ser sobrehumano. En su resistencia demostró resistir el impacto de una puerta de metal, resistió un garrazo de Derrake, el cual tiene fuerza sobrehumana, y logró soportar 5 disparos en cuerpo, aunque terminó fuera de combate. En la velocidad, en combate, fue capaz de someter a su compañero que era policía, e hizo lo mismo con el Derrake, el cual es capaz de esquivar balas, en reacción, podía atacar sin que este reaccione al Derrake, el cual era sónico, y en desplazamiento, debe tener una buena velocidad al ser un policía. Veamos, Herman puede que sea más fuerte, y más inteligente, pero en las demás capacidades físicas, Herman sale violado, ya que Scout es mucho más resistente, y más rápido, y aunque Herman Spencer podía someter fácilmente a alguien como lo era el Derrake, esto no se compara a matar a un personaje como el Heavy, quien podía matar osos con su mano, y por cierto, Heavy también podía romper puertas de madera y romper los seguros de una puerta de metal, y además, la escopeta del Scout sería suficiente para dañar de una manera grave a Herman, e incluso, aunque Herman se enoje, eso no le ayudará, ya que Scout sigue siendo más rápido. Así que, el puesto 3, es para Herman Spencer. Slenderman, el de la trilogía incanónica, bueno aquí no voy a tardar tanto, solo les puedo decir que en lo único que Slenderman humilla al Scout es en fuerza, pero ya, eso es todo, en los demás apartados Scout sigue ganando por bastante, y los hacks de Slenderman sí le podría ayudar, pero no es suficiente para detener a alguien como lo es el Scout, así que Slenderman sale jodido en este versus. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Quién fue el pendejo que se le ocurrió poner a Ruby Rose? ¡Yo sí! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme. Bueno ya, a ver, ya hemos puesto a personajes que jamás han sido comparados con el Scout, pero ¿qué tal si el puesto 1 se lo lleva a alguien que ya se ha enfrentado antes al Scout, y creo que ya algunos saben quién es. Así es, el puesto 1 es para Tracer de Overwatch. Bueno voy directo al grano, Tracer no tiene ni la fuerza o resistencia suficiente para llegarle a los talones a Scout, y además, ya se ha comprobado que Scout es más rápido con Tracer, ya que este puede correr 10 metros por segundo y Tracer con sus mejoras solo puede correr 8 metros por segundo, una cosa que podría decir es que si Scout de alguna forma logra darle la pelota en la cabeza quedaría aturdida, para después recibir el disparo de la fuerza de la naturaleza y esta podría morir si recibe el segundo disparo. Y si Tracer le lanza la bomba, Scout se la podría devolver como si fuera una pelota de béisbol, o usar la bebida bomb para evitar la bomba. Así que, Tracer es quien termina este top.